Tenemos ya este, convocado el paro, ya se ha hecho la presentación, el paro para el día miércoles 6 desde la TECH. Vamos este, a estar concentrando aquí en la puerta del sindicato, en San Martín y Fontana, a las 11 de la mañana. Eh, también van a venir compañeros de otros sectores que también se suman digamos, a esta movilización y concentración aquí. Este, tenemos el paro que bueno, es por 24 horas, el nuestro. Eh, y bueno, está convocado toda la provincia. Entendemos por lo que se fue relevando en las escuelas que va a haber un alto acatamiento. Eh, bueno, la, los ejes de este paro, digamos que que nos están, digamos, eh, convocando hoy. Eh, es la, el rechazo a las reformas, la reforma previsional, la reforma laboral, que son las dos cuestiones principales, digamos, que a, atacan a los derechos de los trabajadores, este, nos quitan los derechos de los trabajadores. Bueno, y por ejemplo, la reforma laboral, lo explicábamos ayer en la asamblea que tuvimos aquí en, en ATECH, eh, lo que es la reforma laboral ataca directamente a los estatutos, ataca directamente a los convenios colectivos de trabajo, porque todos ellos están hechos en base a la ley laboral. Si se reforma, esa ley hay que reformar los estatutos. Entonces, bueno, eso es una de las grandes cuestiones, este, la flexibilización laboral que se desprende de eso, este, lo que es la tercerización que se pone como eje y también la reforma previsional que lo que hace es centralizar todo, todo lo que tiene que ver con jubilaciones, todo lo que tiene que ver con asignaciones en Buenos Aires y bueno, y así como vemos que ahora están a cuenta gotas bajando las coparticipaciones, así también entendemos que va a ser la distribución centralista, digamos, de, de lo que tiene que ver con las cuestiones previsionales, sacándonos nuestras cajas, no solo eso, sino también que nuestros regímenes especiales, que han costado tanta lucha, digamos, y que para el gobierno nacional son privilegios, pero nosotros entendemos que son nuestros derechos. Así que, bueno, esos son los dos ejes fundamentales de esta convocatoria. Eh, no olvidamos tampoco, digamos, los, los, los ejes provinciales, ¿no? La paritaria provincial de, de nuestro sindicato, como la de todos los otros sindicatos, que no se abrió la segunda uh -huh. pauta salarial del año. Aunque estaba firmada y el compromiso en paritarias, digamos, ¿puede pasar de mayo? el próximo año lo mismo? Nosotros creemos que si no hacemos un, una verdadera fuerza, un, una verdadera movilización que, que, que demuestre que estamos todos este, en disconformidad con esto, podría pasar lo mismo o peor el año que viene. Ya se Ajá. habla sí, de, de, de una paritaria salarial con un techo de entre un 10 y un 12%. ¿no? El paro es eh, paro y movilización, por eso todos los que paren y adhieran a la medida, que creemos que van a ser muchos, les pedimos que movilicen, que se acerquen aquí hasta la, hasta la esquina de Fontaine San Martín, en la puerta de la sede, acá vamos a estar concentrándonos, va a estar digamos, este, un escenario hecho para poder digamos, dirigir las palabras y poder organizar la movilización. Y, y bueno, como decimos siempre, el paro funciona y sirve si sí. tiene a la gente en la calle.